también tenemos que mejorar. Como vos dijiste, tenemos valores para esas salinidades. Miren, les voy a mostrar esto así rápido, porque cualquier cosa lo podemos ver en algún momento mayor. Estos son tres tipos de plantas. Plantas que requieren poca nutrición, hasta por tamaño puede ser, tipo plantines. Plantas que requieren más nutrición, hasta también por tamaño. Y plantas que requieren mucho más nutrición. ¿Sí? Son tres tipos de especies que nuestras especies las podemos poner en cuál de esos tres tenemos. Y en este caso, para las que tienen poca nutrición, necesitan poca nutrición, con uno de los métodos, eso que echamos por arriba y recogemos abajo, si tienen un decisimen por metro, estamos bien. Claro, este es el inicio, esto es cuando más tiran, y después ya cuando las vamos a vender, las tenemos que bajar, porque no las queremos llevar tan tiernitas. Entonces, fíjense, si nosotros medimos que tienen un decisimen por metro, estamos bien para ese tipo de planta. Por eso hay valores. Ahora, cuando está en activo crecimiento es del doble. Dos requieren. Por eso es que necesitamos manejar una estrategia que solo con la liberación esta no nos alcanza. Tenemos que tener algo con qué darle después. Fíjense otro tipo de plantas que requieren más nutrición, porque son plantas más grandes, por lo tanto requieren más. Si es más voluminoso, requieren más nutrientes. Fíjense, es dos veces. Que es lo que vos me preguntabas hoy. Ahora, cuando están en superactivo, esto cuando están creciendo, después al final cuando los vamos a ver, cuando están muy activos, se duplica casi 4. Porque es el ciclo de crecimiento que tienen las plantas. Y plantas que requieren mucho más, ya plantas, diría que puede ser tipo hasta como un tomate, para que tengan una idea, ya necesitan este tipo de planta es 3. Ahora hay un caso donde necesitan hasta 5. Porque acá no están tirando más. Entonces hay valores. No tenemos que hacer algunos ajustes locales, pero hay valores. Nos mandamos a ciegas. Hay valores. Lo que primero tenemos que hacer es mi tipo de planta. ¿En cuáles de estos 3 tipos de planta está? ¿Que requieren poco, medio o mucho? Una vez que yo tengo individualizado ahí, las plantas, bueno, ¿cómo voy a manejarlo esto? Sé que estos son mis valores de referencia en general, ahora cuando tiran más voy a tener que tener más. Porque estos valores de conductividad me dan una idea de la disponibilidad de nutrientes. Y la otra cosa, para no confundirse, esto es solo con un tipo de método, es que acá no considera la salida del agua. O sea que a este hay que sumarle la salida de nuestra agua, que tiene 0,8. Entonces acá sería 1,8. Acá 2,8, nuestra salinidad del agua es 0,8, entonces de riego, entonces hay que sumarle ese 0,8. No vamos a estar tan lejos para seguir este monitoreo. Esto es nada más para mostrarles que distintos materiales, suelo armácido, más compo, basura, suelo más mantillo, turba de arroyo, turba del delta, sustratos comerciales, tienen distintas conductividades, o sea, disponibilidad de nutrientes, y distintos pH. Entonces, claro, si yo parto de un suelo más compo de basura de 7,5, ese sustrato ya está fuera para el morfo de la planta. Lo tengo que acidificar. Entonces, bueno, a eso le tendré que agregar algún tipo de turba, por ejemplo. Y por eso la necesidad, que yo sé que esto es una complejidad, pero fácil. Fácil, no es una vez que se le agarra un poco la mano a esto ya, pero indudablemente, si queremos andar a otra velocidad y no la turbinoleta que tenía, indudablemente tenemos que manejar alguna otra cosa. Igual no se hagan problema, porque todas estas cosas las vamos a retomar en el día de campo, vamos a sacarnos todas las dudas, y no nos vamos a quedar con dudas. Y después, si hace falta, nos juntamos de nuevo para ver, seguir alguna experiencia en particular. Bueno, todos los nutrientes que nosotros tenemos en general son 17. La mayoría que decíamos la captan del aire y del agua. O sea, una de las cosas que tengo que
tener bien claro es el tema del río. Eso es el primer factor de crecimiento, es el agua. Antes de pensar en micronutrientes, en fertilización foliar y toda esa peyorata, pensemos en cómo riego y cómo puedo mejorar ese riego, que es fundamental. Tener el drenaje y la capacidad de tener agua y que no se me seque la maceta, porque los nutrientes y las raíces necesitan esa agua. Después está ese otro 4% que decíamos, que son los nutrientes. Cuando veo el síntoma visual de deficiencia, ya perdí un montón de días y un montón de producción de la planta. La deficiencia es ya, que yo una terapia intensiva, ¿viste? Ya estoy hecho cuero. Puedo rescatarla la planta, puedo salir de la terapia intensiva, pero ya perdí un montón de días de laburo, ya se me complicó. Entonces lo mejor es que tengamos un plan de fertilización y una estrategia para no ver sintomatología. Cuando se ve el síntoma, ya estoy con problemas. Lo que decíamos, en esa estrategia tengo que ver de plantear una fertilización inicial o de base, de alguna manera, con todo lo que estuvimos hablando, y o durante el cultivo, porque un fertilizante, un tipo de comida, no lo va a solucionar todo el problema. Yo solo no como pizza, no, como de todo. Entonces, digamos, hay que pensar en esta palabra que yo decía, una estrategia. ¿Cómo armo una estrategia? Esto, los estiércoles, que se usan mucho, bueno, podemos seguir usándolo, no es nada, está prohibido en esta vida. Pero no es lo mejor. Para producir un cambio en la calidad de mi planta y mejorar, al menos tendría que compostarlo, porque se hace más estable, tengo otros microorganismos, me va a ir dando más de a poco los nutrientes que tengo ahí y ponerlos en una proporción. Y al final, como vimos, hay un montón de herramientas, yo compartí las más básicas, y que hay que combinarlo con un uso racional. A veces estoy gastando más plata en otra cosa, y si hago bien los números, por ahí, nutriendo bien la planta con esta estrategia, la voy a sacar antes, la voy a tener mejor, sin ninguna duda. Termino con esto y perdónenme que se me hizo largo. Todo tiene que ver con todo. O sea, el tipo de fertilizante es imposible de dar una receta sin ver cuáles son los materiales y cómo formule ese sustrato. Y con la calidad de agua. La mejor agua es la lluvia. No tiene ninguna sal. Es un agua que, bueno, los saben ustedes mejor que yo, que les voy a decir. La del río también, ¿no? La del río es muy buena. La del río es muy buena también. En realidad es agua de lluvia canalizada, ¿no? Pero es muy buena. Nosotros hemos hecho varios análisis acá en el Riacho, San Pedro, y es muy buena. Indudablemente el tipo de planta, por ejemplo, pensar qué plantas son, que requiere bajo nutriente, medio o alto. Entonces el tipo de planta es importante, y lo que hablamos, el tipo y tamaño contenedor, por lo que hablábamos de las alturas, y, o sea, es imposible armar una receta. Lo que hay que hacer es pensar y armar esta ingeniería con engranaje. Para eso no están solos, están los grupos de trabajo, está la agencia, estamos nosotros allá. Es decir, todo lo que han empezado este camino, que varios de ustedes ya lo han empezado, nunca estuvieron solos. Es decir, siempre fueron acompañados. Y ese es nuestro propósito, de seguir acompañándolos. Y fin. Colorín colorado, como empezamos todo esto, las plantas responden a nuestro trato. Entonces, una planta bien regada en la maceta que corresponde, con un sustrato poroso y fertilizada con una estrategia, va a ser muy diferente a otra, que indudablemente acá hay producción, pero no es lo mismo vender una planta así que una planta así.
la precocidad que yo puedo lograr, bueno, ustedes saben mejor que yo todo eso, ¿no? Las plantas se comunican con nosotros, así que, y responden a nuestro trato. Y un poco esa es la idea de compartir. Y después yo les vuelvo a decir, muchachos, el miércoles que viene nos juntamos en el campo, vamos a hacer algunas pruebitas, algunas mediciones, pero estamos con la agencia, con nosotros allá, a disposición para acompañarlos en todo este proceso. Parece como complejo, pero sabiendo dos o tres cositas, fíjense que estamos hablando, poniendo acá el Agafos, estamos hablando de 4, 5, 6 productos. Que cada uno tiene su lugarcito. Así que bueno, no sé cómo estamos con el tiempo. Yo medio me pasé. Sí. No, estamos bien, yo no te corto porque es interesante. No, tiene que haber preguntas también.